izamiento de nuestro pabellón nacional. Hace 134 años, tres valerosos jóvenes sanramoninos se unieron a las tropas de lucha peruana para defender a nuestra patria de los chilenos. ¡Alumno Gregorio Pita! ¡Alumno Andrés Quiroz! ¡Alumno Enrique Villanueva! ¡Héroes civiles y militares heridos en la batalla de San Pablo! ¡Descanso! ¡Listo! ¡Listo! ¡Marchen! El aplauso generoso, por favor, de nuestro pueblo. Todos los años, los 13 de julio, San Ramón y Cajamarca asumimos un compromiso que nació hace muchos años con su iniciación de trabajo académico y con un trabajo social, político, económico, en todos los parámetros. San Ramón hace una historia en Cajamarca. Y creo yo que se acrecienta mucho más cuando en el año 1879 fuerzas chilenas ingresan a la región Cajamarca. Y miren ustedes, en aquellos tiempos, a pesar de ser unos niños, porque Pita tenía solamente 15 años, ¿no? Al sentirse invadidos, hacen un llamado a todos sus compañeros para que formemos algo y podamos hacer frente a los chilenos. Pero creo que este gran mérito, no solamente de Pita, Quiroz y Villanueva, se debe también al gran ejército que actualmente nos acompaña, el Batallón Motorizado de Infantería número 7, pero que en aquellos años se organizó con las masas cajamarquinas para mostrarle a los chilenos de que se lo quiere al Perú. Hoy recordamos con honor a los tres valerosos héroes sanramoninos, Gregorio Pita, José Manuel Quiroz y Enrique Villanueva, al son del himno del emblemático Colegio San Ramón. Con la presencia de diferentes autoridades, se llevó a cabo la ceremonia de homenaje a los héroes de la Batalla de San Pablo. Esta fecha a nosotros nos llena de orgullo como sanramoninos, quienes estudiamos hoy como profesores, y queremos agradecer públicamente a los cajamarquinos y también a la prensa, a nuestras diferentes autoridades por darnos la acogida necesaria y, como vuelvo a repetir, recordar aquella gesta histórica en donde los cajamarquinos mostraron con sus estudiantes y las fuerzas que contaban, a pesar de que no teníamos un ejército preparado, pero con las hondas, con los machetes, con los cuchillos, con las piedras, le dimos una lección a los chilenos. Y quiero contarles, me interesé un poquito, hoy gracias a mis amigos y colegas del colegio, me han dado también la oportunidad de leer el discurso y me he enterado. Chile no lo considera como una batalla, San Pablo el 13 de julio, dentro de su historia de gestas de batalla o de guerra. ¿Saben por qué? Porque es la peor humillación que reciben los chilenos en la Batalla de San Pablo. Eso creo que pocos lo hemos conocido.